Rated M for mature. 25 years after our world was ripped apart from the inside, we had peace. But then, those we loved were taken. Mom! And everything changed. Mom! A storm is coming. And my son is walking right into it. So close, no matter how. You kept our armor. If we don't stop these things, everyone within 1,000 miles dies. Ultimate Edition and play 4 days early. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Red de Juegos, soy Berco comentando y aquí os traigo un nuevo vídeo en donde os he enseñado el tráiler de inicio del Gears of War 4, el tráiler que salió día 19 del 9 del 2016 y que la verdad a mí me ha dejado con los pelos de punta, tío. Me ha dejado más hypeado que nunca. Tengo unas ganas locas de que salga este juego ya. La historia es para palomitas sin parar, ¿eh? O sea, al menos por lo que parece en el tráiler, va a ser muy épico. Y tiene ese toque de oscuridad que mola, que se asemeja mucho al primero. Dicho esto, mencionaros que estoy haciendo un resumen de los 3 primeros Gears of War con mi colega el Sinku, ¿vale? Y estamos haciendo primero el Gears of War 1 Ultimate Edition, que es un remake que está que te cagas, y voy a editarlo, ya estoy subiendo ahora mismo la primera parte, intentaré que sean 3 partes y no más, vamos por el 5º acto actualmente para que os hagáis una idea. Y tengo el segundo vídeo preparado para editarlo y subirlo también. A ver si tengo tiempo, puedo editarlo y os lo subo. Porque son, entre los dos vídeos, son 8 horas y lo he tenido que recortar de lo que a mí me ha parecido que es interesante que se vea para hacer un resumen de lo que es Gears of War desde el primero hasta la tercera entrega. El Judgment no lo he incluido porque es antes del primero, ¿vale? Antes de que surgieran los Locust, y bueno, allí te explica un poco por qué surgen los Locust, qué pasa con Beard, hablan un poco de Marcus también, pero bueno, eso ya lo explicaré en otro vídeo, si parece interesante, pues explicaré un poco de qué trató Gears of War Judgment. Vale, pues eso, actualmente estamos grabando los 3 juegos, hemos empezado por el primero, lo estamos terminando y esto lo hacemos de cara al próximo lanzamiento de Gears of War 4, en donde le dedicaré mucho, mucho tiempo a ese juego y aparte del Gears of War 4 cuando salga, también me lo haré con el Sinku, lo grabaré íntegro, ¿vale? Ahí no habrá corte ninguno, o sea, será todo íntegro, serán seguramente muchas, muchas horas. O sea, normal que hayan momentos que se pase el vídeo para adelante, porque es que entiendo perfectamente que se puede llegar a hacer pesado, pero creo que dado que es uno de mis juegos favoritos, creo que la ocasión lo merecerá. Dicho esto,
vamos a hablar sobre el tráiler del Gears of War 4. Bueno, pues en la primera escena vemos cómo termina justamente Gears of War 3, que es con los Locust y el organismo Lambeth destruyéndose por esa bomba que rodea el planeta, que es como una especie de campo magnético o electromagnético, ¿no? Y bueno, y de esa forma los Locust y el organismo Lambeth pues quedan eliminados hasta ahora. Luego vemos que están en tiempos de paz, lógicamente imagino que la tecnología volverá a haber avanzado un poquito más, y vemos un poblado rústico en tiempos de paz, donde la gente pues seguramente viva tranquila, y no sé si será donde se ha exiliado Marcus Fenix, pero como vemos más adelante tiene una habitación llena de armaduras, armas y de todo, o sea que está siempre preparado este hombre para la acción, sea cuando sea. Tiempo de paz él no lo conoce, y si lo conoce, pues ahora va a tener guerra otra vez. Este hombre no descansa. Vale, más adelante en el tráiler se puede ver como la madre de una de las chicas que será protagonista, que aún no me sé los nombres porque no he leído nada. bueno, pues es matada por uno de los bichos supuestamente Locust, ¿vale? Porque más adelante se ve claramente de que esto son Locust, pero que de alguna manera han evolucionado, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues aparece JD y justamente Marcus Fenix, que se le ve claramente que le está haciendo factura a los años, se le ve más viejo, pero eso sí, ojo, se le ve más viejo, pero también se le sigue viendo igual de fuerte. Este hombre, no sé, a su edad, cómo la pituitaria, tío, le sigue segregando hormona de crecimiento. Si a partir de los 40 años ya deja de segregar dichas cantidades para seguir ahí a tope, este se dopa, fijo, fijo. En el tráiler también podemos observar cambios de climatología, se ve claramente un huracán o un tornado, ¿no? Que nos hace recordar momentos del Gears of War 3 cuando estamos ahí con los submarinos yendo a Zura, ¿no? Por aquel mega tornado donde tenían secuestrado al padre de Marcus, ¿no? Y en la siguiente escena pues se ve la habitación de Marcus Fenix, en donde tiene armaduras, armas, y una de esas armas pues se la da a su hijo. Se visten con las armaduras clásicas de la CGO, lo que cabe a pensar que heredarán lo que fue la CGO, ¿no? O no, no lo sé, a lo mejor es otra coalición y se van a llamar de otra forma, o serán otra vez Grupo Delta, no lo sé, no lo sé. ¿Se llamarán de otra manera? Vete tú a saber. Vale, también vemos unas especies de tallos de color rojo, al menos es lo que parece. Y luego unos locus que no parecen nada locus, sino que se parecen más al organismo Lambeth, ¿no? O sea, digamos que a mí la sensación que me da es que las dos especies se han cruzado y ha salido una nueva. El organismo Lambeth junto con los Locust, que a partir de esa explosión, el ADN, ¡pum!, se plasmó, ¿no? Al menos es la sensación que me da, porque cuando aparecen los bichos esos que son de color cemento, ¿sabes? De gris, grisáceo, que tiene toques aquí como de venas de color rojo, o sea, me recuerda mucho cuando los locos estaban infectados por los Lambeth, pero muchísimo. Veremos. Vemos a un bicho enorme también más adelante, de los típicos grandes, aquellos que parecen como Rivers, y no lo sé, tío. Yo lo veo y veo un locus. No, en este no veo que sea una mezcla, sino veo que es un locus, tío, porque es que la armadura que lleva hasta se parece. Y más adelante se ve a un locus que tiene todo esto como algo de gelatina, tío, como, no sé, algo extraño. Los dientes son claramente de locus, lo que pasa que los ojos los tiene a grisáceos, justamente como los tiene el ser ese que es gris con toques de vena rojo, ¿no? Es una mezcla, no, sí, vete tú a saber, pero claramente se han filtrado imágenes en donde aparece Dominic Santiago como un zombie. ¿Lo van a revivir, tío? ¿En serio?
le pasó algo en esa explosión, que era, recordemos, un contenedor de emulsión. Ese contenedor llevaba emulsión, que no deja de ser un tipo de carburante que más adelante se demostró que era un organismo que tenía vida. A ver si le afectó de alguna manera y se ha transformado en otra cosa. Y ahora el malo va a ser Dominic Santiago. Es que me huele a eso, tío. Siento decirlo, pero es que lo huelo. Lo que me ha sorprendido es ver a robots, a mechas. Un robot gigante, robots medianos. Serán aliados, imagino, por lo que parece. Es la escena donde Marcus va montado con su hijo JD, ¿no? JD, que la D viene en referencia a su amigo, hermano, Dominic Santiago, ¿no? Vale, casi finalizando en el tráiler, vemos cómo a Marcus le tiran algún tipo de punzón y ¡pum! Le impacta y queda mal herido. Justamente en la escena después, el que le ha impactado es uno de los bichos que le coge por el cuello, y supuestamente, digo que al menos supuestamente, porque la sensación que tengo es que Marcus va a ser secuestrado. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser secuestrado Marcus? No lo sé, es la sensación que yo percibo viendo el tráiler, que va a ser secuestrado, y si el malo va a ser Doom, a lo mejor por eso va a ser secuestrado, ¿no? Y lógicamente, pues el pelotón de tres de su hijo van a ir a buscar a su padre, que la han secuestrado. Lo veo claro. En el transcurso ya final del tráiler vemos varias secuencias en donde podemos ver que están a punto de caerse, los dos mechas enormes con un Raven al fondo despegando, o sea que podremos llevar mechas. La clave está en que, por favor, solo incluirlo en lo que es modo horda y campaña, no en el modo multiplayer normal. No me gustaría nada ver robots gigantes por medio del escenario, ¿sabes? Me recordaría demasiado a otro tipo de juegos y me explotaría la neurona. Vale, y finaliza el tráiler con ese grupo de tres entrando por una puerta. Muy bien, pues hasta aquí el tráiler. Lo he analizado así a voz, un resumen de lo que yo he visto, de lo que me ha impactado del tráiler. Seguramente que hay muchas cosas que no he contado del tráiler. No lo quiero hacer tampoco muy extenso, y aparte no tengo mucho tiempo porque me voy a dormir en 0, y a ver, vamos a ver, el tráiler es espectacular. Han habido páginas web que ya le están dando un zasca, como si fuera un juego normal, tío. No, esto no es un juego normal. Esto va a ser un juegazo, es como una puta película, ¿vale? Es una saga. El primero fue una introducción que nadie sabía de qué iba, ni quién eran los Locust, ni por qué la reina estaba ahí, etc. El segundo ya se conoció quién eran los Locust e incluso por qué estaban emergiendo los Locust. Porque los Locust no emergían porque querían. Los Locust emergían porque el organismo Lambeth les estaba invadiendo, infectando, y los Locust estaban convirtiendo en Lambeth. Por eso salieron al exterior, no es porque quisieran. Lo que pasa que, claro, si salen al exterior y están los humanos, lógicamente aquí es la especie más evolucionada, con más recursos, la que sobreviva es la que seguirá adelante, y la que no se extinguirá. ¿En qué se han transformado los Locust? Ni puta idea. Siempre hago menciones a una frase que decía Carmine, que decía: los Locust proceden de una de las lunas de Sera. Es que digo esto porque en el 1 hay tantos guiños, tío, a la muerte. Spoiler. Aviso spoiler para que no la haya visto. En el Gears of War 1 hay varias menciones a la muerte de Dominic Santiago. Seguramente que cuando hicieron el primero no tenían ni mucho menos intención de que eso se tradujera en la muerte de Dominic Santiago. Pero también cabe pensar que en el primero hay una escena que es donde se encuentra con refugiados Dominic Santiago,
y le dice: Santiago, no sé nada de tu mujer. O sea, ya en el primero se hace mención a que la esposa de Dominic Santiago ha desaparecido. Lo que, claro, no se sabe hasta el segundo, que su mujer no es que haya desaparecido, sino que los Locus la secuestraron. Y los Locus estaban haciendo experimentos con humanos también. Y los humanos experimentos con los Locus desde antes de que surgieran de la Tierra. ¿Vale? Lo que pasa que era un secreto de gobierno, ¿no? Y la gente no lo sabía. Y de ahí viene que la reina, de alguna manera, se aliara con los Locus. Porque la reina Locus era humana. Me estoy enrollando demasiado, tío. Tengo muchas ganas de que salga el 4 para ver qué cojones, cómo han cuadrado la historia. Pues a ver, es que se puede cuadrar de muchas maneras. No deja de ser ciencia ficción todo esto, ¿no? Bueno, señores, no quiero extenderme mucho más. Lo dicho, estamos jugando a Gears of War 1, nos lo vamos a pasar ya mismo. Tengo el segundo vídeo preparado para subir, solo que lo tengo que editar. O sea, lo tengo hecho, pero lo tengo que editar. A ver si tengo tiempo para editarlo. Y haremos un resumen del 1, el 2 y el 3. Antes de que salga Gears of War 4, que lo jugaremos íntegramente. ¿Vale, chicos? Pues nada, chicos, esto es Red de Juegos. Soy Berco comentando y nos vemos en un próximo vídeo. Y ya os contaré, haré un vídeo exclusivo solo de Gears of War explicando toda la historia de Gears of War desde el principio hasta el final. El vídeo seguramente que lo haga antes de su salida. Así que estad atentos. Hasta la próxima, amigos.